Como veis, yo estoy dando otra oportunidad al hilo de acero trenzado. Ahí lo veis. Ahí se ve. Y bueno, eso viene en plástico, pero con el acero trenzado por dentro. Y el otro día lo probé. A mí me gustó cómo iba. Pero claro, después puse el steel cuadrado, el de 3,3 milímetros. Y es que no tiene nada que ver. Claro, el otro, vamos, destroza todo por donde pasa. Este es un trabajo un poco más fino, pero sí que es bastante resistente para el tamaño que tiene, la verdad. Para el grosor que tiene, es mucho más resistente que uno de nylon normal. Y bueno, le estoy dando hoy un poco de caña para darle otra oportunidad. Y la verdad es que sí que me gusta. Estoy convencido de que una máquina algo menos potente daría mejor resultado. Aprovecharías mejor la máquina. Porque con este, bueno, va bien, pero es que como puede con hilos más gruesos, al final va mejor uno más grueso, si es para cortes extremos, digamos. Para hierba, así como lo que se ve por aquí por el fondo, con este es más que de sobra, corta perfectamente sin ningún esfuerzo y dura muchísimo. Pero bueno, yo no sé, será que yo soy un poco bruto, me gustan más los hilos más gruesos, pero la verdad es que va bien, ¿eh? Voy a tener que ponerle el hilo cuadrado porque terminé el otro. Pensé que me iba a dar, ¿eh? Pero una bobina llena no me llegó para cortar todo el camino. Hoy fui demasiado optimista, me parece. Ahora se me acabó la gasolina. Bueno, no está mal, ¿eh? Una hora de desbroce, un depósito. Para ser con hilo no está mal. Bueno, voy a por gasolina y acabamos, que queda pues este trocito de aquí solo.
no sé si antes se vio bien, un tomate de los pequeñitos, tomate cherry, pero es un cherry salvaje. Uy, oye, va. Es un cherry salvaje, de los que crecen solos. Nace la planta sola por ahí, me imagino que de semillas que cagó algún pájaro o algo, no sé. Y por la zona de los laterales del camino, siempre así, sobre todo a finales de verano, así en septiembre más o menos, al desbrozar siempre encuentro plantas de esto. Y normalmente las que encuentras o no tienen ningún tomate o tienen así alguno. Y bueno, solo encontré dos, uno de ellos estaba podrido, estaba mal. Entonces cogí este solo. ¿Sabéis por qué lo cojo? Porque las semillas de todos los frutos que nacen de forma salvaje, totalmente silvestre, son mucho mejores para sacar semillas. Porque mirad, de aquí saco X semillas y de esas plantas que voy a sacar de aquí puedo hacer una selección incluso de cuáles producen más. Pero todas estas van a ser buenas ya, en cuanto a que sean duras contra hongos, etc. Van a resistir muy bien la niebla, cuando venga lluvia, todo esto. Porque esto ya está súper seleccionado. Llevan años saliendo solas por ahí. O sea que están ya hechas para aquí. Si compro semillas, no van a ser tan fuertes como estas, ni de broma. Aunque los cherries siempre son fuertes. Mirad qué bien.